Impuso el miedo en Perú y su nombre era sinónimo de terror. Cuando Abimael Guzmán fue capturado, Alberto Fujimori lo mostró al mundo en el interior de una jaula. Sendero Luminoso parece estar reagrupándose, pero ¿qué posibilidad hay de que vuelva a atacar como en el pasado? Porque somos comunistas. Porque nosotros defendemos la vida, los intereses del pueblo, los principios del partido. Así aparecía ante el mundo Abimael Guzmán hace 15 años, el 12 de septiembre de 1992, cuando era mostrado en una jaula y con un traje a rayas ante la prensa, en un show cuidadosamente montado por el entonces presidente del Perú, Alberto Fujimori. Perú había atravesado muchos años de sangre antes de ver a este hombre tras las rejas. Abimael Guzmán era el líder de Sendero Luminoso, un grupo maoísta que desde 1980 se había multiplicado y que con los años había pasado de sus 20 miembros originales a más de 3.000 militantes. Convertido en líder máximo de una ficticia República Popular, Abimael Guzmán se rebautizó con el nombre de Presidente Gonzalo. Y mientras otros grupos de la izquierda peruana discutían la mejor forma de hacer la revolución armada, él se tomó las cosas en serio. De los pequeños atentados sin muertos, Sendero Luminoso pasó con los años a teñir de sangre las comunidades andinas que no se plegaban a sus mandatos. La lucha armada y los ataques con coche bomba llegaron hasta la capital del país. La respuesta del Estado tuvo la misma crueldad. Matanzas de campesinos acusados de ayudar a Sendero Luminoso, escuadrones de la muerte y eliminación sistemática de derechos democráticos. 70.000 muertos después, más de la mitad a manos de Sendero Luminoso, el mega juicio desarrollado hace ya 2 años a toda la cúpula de Sendero llevó a Abimael Guzmán a la cárcel de por vida. Pero a 15 años de su detención, el grupo anunció su reorganización política. Los expertos peruanos se debaten entre los que creen que el estallido de un nuevo conflicto está cerca y los que piensan que Sendero Luminoso ya no tiene apoyo popular. Algo está claro, la detención y juicio de su cúpula no fue suficiente para acabar con la organización que pretendía instalar una revolución, pero terminó bañando en sangre a esta nación hermana. Hoy son varias las versiones que indican que Sendero Luminoso está recomponiendo sus filas en la zona surandina y amazónica del Perú.